Presentado por clasificadosaudiovisuales.com. Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Bienvenidos a la cartelera semanal, este encuentro que tenemos todos los sábados en nuestro nuevo horario de la 1 de la tarde, pasaditas de Uruguay, donde se nos pueden unir en vivo, porque después de esto tenemos preguntas y comentarios de ustedes que leemos y respondemos en el momento. Como siempre, muy bien acompañados con la señorita Romina Costa. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Sal? Bueno, volvemos con una cartelera bastante poblada, como los viejos tiempos en YouTube. Bastante para hablar y, por suerte, bastante buenos estrenos para comentar. Sí, un montón, que la verdad que, bueno, vamos a estar comentando en el programa de televisión la película uruguaya, El Candidato, después de esta. Y la verdad que, teniendo tantos estrenos, 4, 2 de ellos al menos taquilleros, no sé si es el mejor fin de semana como para ponerla. Hay demasiadas opciones, en eso tenés razón, pero por los comentarios de la gente, la publicidad que ha tenido la promoción del candidato logra llamar la atención. No sé si somos un país de le guste la política o esté como muy inmersa en ese tema, pero quizás toda la campaña Trump-Clinton está llamando la atención y dice, oye, vamos a ver el candidato, ¿eh? Así que creo que por eso llama la atención y es una opción. Bueno, eso lo vamos a estar cubriendo en la sobremesa. Dentro de la cartelera estaremos hablando de otros 4 títulos. Pero antes de pasar a ellos, les comentamos que esta sección es presentada por clasificadosaudiovisuales.com. Un lugar en donde vos sos el protagonista, pudiendo encontrar todo lo que tiene que ver con el audiovisual en todo el territorio uruguayo, pudiendo ofrecer tus servicios como actor o camarógrafo, dando a conocer y enterándote de diferentes castings, vendiendo, comprando e intercambiando cosas relacionadas a la materia, que van de cámaras a trípodes o coleccionables, además de ser una plataforma para poder juntar fuerzas con otras personas para hacer de películas a videoclips, cortos o cualquier otro proyecto que quieras sacar adelante, todo 100% gratis. De nuevo, el lugar de encuentro es clasificadosaudiovisuales.com o clasificadosaudiovisuales.com.uy. Me encanta. Voy a hacer una confesión. ¿Qué? Yo siempre pongo al principio de la cartelera la película que es menos famosa, porque estoy esperando que la gente se ponga en vivo a mirarnos, así que como que les doy tiempo para hablar de la cosa menos interesante. Pero esta semana tuve problemas para decir. Sí. Porque la verdad que todas están bastante buenas y todas hay que hablar un poquito. Así que voy a poner al principio La Fiesta de las Salchichas. Yo hubiese cambiado. Pero y lo gracioso es que es la que me gustó más. Sí, yo al sé. Al punto de que creo que esto es un clásico moderno. Así de simple. Y que puede empezar una moda. A vos no te convenció tanto. Sí, puede empezar una moda. Seth Rogen ya está hablando de La Fiesta de las Salchichas 2. Ya está hablando de que su película favorita es quien engañó a Roger Rabbit y quiere hacer algo similar de animación y de acción real. Lo que sí voy a decir es que me encanta la comedia. Siempre lo dije, Seth Rogen, Jonah Hill. Jane Franco es como que se sumó a la promo, ¿no? Después de Pineapple Express. Te voy a hacer una pregunta, para. Porque esto es importante. La ducha vaginal. Que para los que no vieron la película, esto es un shock. Pero la ducha vaginal, ¿quién le hace la voz? Yo pensé que iba a ser Danny McBride, pero es Nick Kroll. Yo pensé que era Tracy Morgan. Yo creí que era Danny McBride, porque Danny McBride siempre es malo. Claro, pero esa voz parece Tracy Morgan. Yo tuve que buscarlo. Yo no reconocí la de Edward Norton, así que No, lo que pasa es que Edward Norton está haciendo como si fuera Woody Allen. Sí, yo dije, es Woody Allen, no está, segura, digo, no, pero él no está en el reparto, segurísima que no está, pero impresionante, me di cuenta obvio al final, ¿no? Pero bueno, el gran problema que yo creo que... Yo sabía que no era Tracy Morgan. ¿Por el accidente? No, por el acento. No, para mí el tipo... Nunca me pareció, yo muy bien supe quién era Craig Robinson, y podría haber sabido perfectamente quién era Tracy Morgan, tienen un acento diferente. No, yo sinceramente es más, yo a este que se llama David Kroll, una cosa así. Sí, David Kroll. David Kroll, lo acabo Cara de ver. Cara de ratón en Loving. En el matrimonio, exactamente. Ah, yo pensé que David Kroll es el secundario, forever. Pero como que, no sé, o sea, nunca me imaginé que el tipo pudiera hacer esa voz. Y yo, es más, Tracy Morgan, para el que no sabe, tuvo un accidente hace poco, que, bueno, le fue bastante bien en lo que tiene que ver con lo económico, porque se terminó andando contra un camión de Walmart. Se llenó de guita al punto de que cambió de lugar la piscina de la casa y se puso un ascensor. Porque ella tenía plata para tirar para arriba. Y yo pensaba que, teniendo tanta buena voluntad de la gente después de haber sabido el accidente que tuvo, ponerlo de malo era como la peor idea.
Pero sinceramente, si no lo veo en los trailers, estaba convencido que era él. Los créditos. Me encanta en este tipo de películas, yo trato de no mirar y reconocer las voces. Ya en el trailer dice, ese es el Rogan, ese es Jonah Hill, Michael Cera, obvio, es claro. Como que los tres son los más característicos. Adiviné enseguida cuál era James Franco, era bastante lógico. No tenía ni que hablar que yo sabía cuál iba a ser James Franco. Y Craig Robinson, Bill Hader, obvio, porque me encanta hacer ese tipo de voces. Pero Danny McBride fue el que más me costó. Como él siempre hace de malo con toda su banda de actores cómicos, creí que era la voz de él, que es bastante gruesa. Pero Nick Kroll, yo sé que tiene experiencia en cosas así, así que nunca me hubiese imaginado. ¿En qué cosas así? En voces. Sí, ¿qué otra cosa hizo? No, hace programas, es parte siempre de las películas con Seth Rogen y eso, y es como que siempre los personajes de él son todos secundarios y son como, no es el mismo secundario. Sí, pero no, siempre yo creo que siempre lo reconoce por los ojos saltones. Siempre dicen que era ratón. La primera vez que yo sentí un comentario de esta película, no sé si vos estabas en esa función de prensa, pero habíamos ido a ver una en donde pusieron el tráiler de esto y yo sentí un comentario que se escuchó 10 filas más atrás. ¿Vos estabas? ¿Cuál fuiste a ver? No me acuerdo, es un poco que no me acuerdo. A ver, decime el comentario. Siento, estábamos viendo una película, una función de prensa y... ¿Eh? Sí. No estaba. Tenía unas personas mayores adelante y el comentario que siento cuando ven el tráiler es... ¿Viendo esto? Los niños no van a querer comer más verduras. Los niños no van a ver la película. Digo, es como que iban a salir traumatizados en el caso de que vieran esto. Hubo un tema de que antes de una exhibición de Finding Dory, de Buscando a Dory, pasaron ese tráiler, se equivocaron. Se equivocaron, porque ese, según la película, si te van a pasar una película de terror, te pasan tráiler de chiquicientas películas de terror según el género. Y si es para niños, te pasan esos tráiler para niños. Alguien se equivocó y pasó esta película. Ajá. Bueno, se armó un revuelo bastante importante. Los niños se deben de haber traumatizado, verdaderamente. Pero Seth Rogen lo hizo muy feliz. Sí, no, a mí la verdad que me encantó. Pero el gran problema que tiene es el hecho de que yo creo que si no conoces las referencias y si no sabes inglés... Exacto. Creo que más de la mitad de la película no la vas a entender. Porque si yo te digo que no me gusta el jugo... Que me cae mal el jugo, no quiere decir nada en español. Pero si yo soy comida alemana, que dice que no me gustan los jus, con acento alemán, y que después lo voy a tirar a la barbacoa, digo, son referencias y cosas que tenés que reconocer. Además de que son chistes que están como muy rápidos, ¿no? Muy mezclados, no es algo que uno le preste atención y haga la pausa para que uno se ría. Claro, mismo una ducha. Muy rápido. La ducha vaginal, si no sabes qué es un douche, claro. No te quiere decir nada. Pero... Aún así, yo sinceramente, esta, con eso de anticipación, porque creo que si no tenés eso no te va a gustar, pero es una de las películas del año, espero, y esto lo dije del programa pasado, ahora lo repito, que esté ganadora como mejor película de animación. No. Y guión original. No. Guión original por lo menos tendrá. No. ¿Por qué no? No, mal. ¿A quién se lo daría? ¡Oh! Está complicado. Un panda trek. ¿Anomaliza? Sí, bueno. No, ya fue eso. Ah, hablando, ¿no se toma como animación el stop motion? Sí. ¿Qué? ¿Cubo? ¿Eh? Este año está Cubo. No, digo, porque hablaban de que esta es la primera animación para adultos. ¿Y Anomaliza también? No, animación al estilo Pixar. Porque lo estuve pensando, ahora que me nombraste, digo, me parece que no, yo ya vi algo antes. Pero claro, yo dije, capaz que el stop motion se separa de lo que es la... No, toda la animación. Creo que tiene que estar 75-50% de animación. Hasta puede tener personas. Por ejemplo, la película de Lego podría también estar como animación, aún teniendo personas. Qué mal el corto de Lego. Todavía me quedó grabado, sí. Espantoso. Bueno, la película. Al principio me gustaba, porque creo que cuando está Seth Rogen, Jonah Hill y Michael Cera, es como super bad all over again. Y me encanta, creo que fue la primera película en que vi a este conjunto. A Michael Cera ya lo conocía de Arrested Development, es una voz muy particular, es muy gracioso. Scott Pilgrim vs. The World, también, mi película preferida. Bueno, pero era un niñito, regordete. No me gustó para nada This Is the End, Michael Cera, porque parecía otra cosa, parecía, no sé, el Némesis. No, pero si estaba riendo, digo, también Jonah Hill era medio estaba lo contrario. No, pero Michael Cera estaba pasado. Pasadísimo. Bueno, me encantó
Es por Rihanna, a mí también María Gael. Ese principio con las voces me pareció súper divertido, unas si bien son muchas referencias sexuales, eran como divertidas, porque eran tan sutiles y por el hecho de que era extremadamente inteligente. Claro, exactamente, como era un pan de Viena y un pancho, una salchicha, y era como, claro, te llamaba la atención, y, no, y si la llegan a dar doblada al español... No tiene sentido. Exactamente. El hecho que, cuando digan them apples y las manzanas digan no sé qué, claro. ¿Qué quiere decir manzana en español? O cuando hablaban si no querés comer manzana, comer banana. que los panchos eran todos uniformes y el de Michael Cera estaba cortado. No sé, era como muchas referencias sutiles, graciosas. Después, adentrándose en la trama, se me perdía un poco cuando apareció el personaje de Salma Hayek, que la verdad me pareció irritante, no me gustaba, estaba como un poco definido. También, eso es creo que poca gente va a entenderlo. Yo lo entendí, pero no me gustó porque no me gusta la voz de ella. A mí me gusta la voz de ella en inglés, en español por eso, es espantoso. Y fue muy en español. Mm. Habló casi mitad y mitad. Uh-huh. Así que no me gusta para nada. Me hizo reír mucho, sí, Edward Norton y el Pan Lavash. Cuando todo el mundo decía, no sé ni qué es eso. Pero cerca del final hubieron unas escenas que me parecieron demasiado. Es como que Seth Rogen dijo, vamos a hacer cualquier cosa. Sacar las ganas. Yo creo que en parte eso se tuvo que haber debido a que, por lo general, este tipo de películas que saben que van a ser R, le ponen demasiadas cosas para cuando vayan a la calificación le terminen cortando pedacitos. Pero por ejemplo pasó con Team America. Sí, imposible cortar ahí un pedacito. Pero no, yo creo que mi apuesta es que, por ejemplo, en Team America, cuando hacen la escena de sexo, hay una tucha y también tienen cosas escatológicas que las habían puesto a propósito para que se la cortaran y dejaran lo otro que ellos querían poner. Y yo creo que acá también hicieron eso, pero no le cortaron todo lo que habían pensado que le iban a cortar y le dejaron cosas que tal vez sean de más. Para mí fue demasiado grosero. Se fueron... Hay una expresión en español, ¿no? No la voy a decir. Pero se pasaron. Me parece que fue demasiado excesivo. No me dio gracia al punto de que hasta me dio un poquito de ser bastante repulsivo, me pareció, ¿sí? Al final. Sí, no le encontré la gracia, no me hizo. ¿Vas a seguir comiendo vegetales? Eso la verdad que no me interesa, me parecían excelentes referencias para hacer chistes. Las mejores referencias. Pero me parece que en humor se fueron un poco de mambo, como dicen. Y por eso no va a ser de mis animaciones favoritas ni de mis películas favoritas de Seth Rogen y Evan Goldberg. Bueno, acá entonces vamos a diferir. ¿Puntaje? Le voy a dar un 5. Me parece que no puedo darle un 6 porque no me parece que va por encima de lo aceptable. Me encantaba la idea, pero como se termina confundiendo y pasándose del otro lado de la línea, dejando la sutileza que funcionaba bien para hacer lo explícito, ahí es como que pierde la gracia. Me parece que la comedia está cuando sabes hacer comedia de manera sutil y estás insultando completamente a alguien o le estás tomando el pelo, y en este caso era todo demasiado obvio, lo cual no me gustó. Sí, no. Bueno, a él le encanta. Yo le voy a dar un 9. Sinceramente me encantó. Una de las mejores películas del año. Y creo que la sutileza acá está dada por el hecho de que es comida. Digo, con eso, por más que le digas cualquier cosa, si tiene que ver con comida, es un doble sentido con la sutileza implícita. Y realmente creo que es tan, pero tan inteligente cada uno de los parlamentos, cada una de las situaciones y hasta la lógica que tienen atrás de cada una de las cosas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la religión. Pero realmente me encantó y sinceramente creo que es una película hasta importante para abrirte la mente, porque esto capaz que te lo dice alguien dándote un sermón y no te queda, pero dicho de esta forma, yo creo que es espectacular. ¿Te gustó el final? Me gustó toda, pero al fin. No concluyó bien. Digo, hasta el final, eso de que lo otro, sinceramente me encantó porque me hizo acordar un poquito a la película de Lego en ese aspecto. Pero realmente, o sea, no le doy un 10 por el hecho de que creo que mucha gente que no sepa inglés
capaz que termina en tu situación o peor, que capaz no le gusta del todo porque no la entiende. Prefiero de interview, con todas esas referencias groseras que hizo, prefiero un millón de veces de interview. Claro, lo que pasa, el gran problema que tiene también es que, primero, una cosa, hay muchas cosas que no son traducibles cuando la vas a doblar al español. Pero en los subtítulos, cuando decían una mala palabra, en vez de decir la mala palabra, decían fornicar. Y no sé quién se puede reír de eso. Digo, tenés que decir la mala palabra para tener el sentido realmente que quieren tener. Entonces, con todos esos problemas, hay mucha gente que no le va a gustar, pero a mí particularmente, la verdad que una de las películas del año. La que le sigue va a ser una de las películas del año de Romina, seguramente. Vamos a hablar del ciudadano ilustre que, entre otras cosas, ha sido elegida por Argentina para representarlo en los Oscars. Así que, ¿cuáles eran las otras opciones? ¿Tenés idea? No, por ahora me enteré solo de esta película. Sí, La Última Fiesta no es. ¿Qué hora salió Argentina? Darín no hizo nada, así que... ¿Chilla? ¿Mm? ¿Chilla? ¿Chilla? ¿Cómo me la pones? Bueno, vamos a pensar, pero contanos de qué se trata, que es tu película preferida. Pero es que, sinceramente, no voy a demorar el puntaje para no sorprender. Para mí esta va a ser el 10 por ahora del año. Podría haber puesto otros 10 antes, pero es como que uno siempre espera a cierta altura del año, así que después voy a hacer otra vez un reconteo más atrás. Pero esta película es un 10, por el, y me extraña que sea argentina, creo que Relatos Salvajes también le dio un 10, y qué mal que no ganó el Oscar. Fue sumamente inteligente. Oscar Martínez es brillante y me parece que la trama, para una persona como yo, que fui criada en el interior, conozco muy bien el interior de mi país, porque no solo viví en una ciudad, viví en varias. Es un retrato fiel de, quizás suene un poco crítico, de lo que es la cultura, la sociedad del interior del país y cómo eso choca con lo que es las grandes ciudades, por ejemplo, Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires. Se trata de un premio Nobel nacido en un pueblo de su país, Argentina, que al irse al viejo continente, hace una carrera súper exitosa como escritor, al punto de recibir el premio Nobel de Literatura, el máximo galardón, que en una parte de la película me dio gracia que nombraron a Borges, y yo dije, pero Borges nunca ganó el Nobel. No, creo que Dostoyevsky y Edgar Allan Poe también lo pusieron. Claro, pero pusieron, a, Borges, pero pusieron no. a Borges, como diciendo Argentina. No, en una parte como que ponen... Estaba Shakespeare también. Claro, una historia de él... Y como que compartió el Nobel con cuatro otros autores. Y me hizo acordar a vos. ¿Ah, sí? Sí. Tal cual. Me hizo acordar a vos. ¿Era? Por el timbre de voz y por cómo hablaba. No sé, siempre te dije que a mí me gusta cómo hablaba. La única. Me hizo acordar, eso es igualito. Ni a mí yo me gustó. Bueno. Y la frase es, nadie es profeta de su tierra. Y la verdad es que me encantó la frase y me encantó cómo traspolaron esa vida que él llevaba en Europa a su pueblo, ver lo que es el intendente, ver los vecinos, ver las calles, ya ver los perros en la calle, ya me hizo sentir como en casa. La verdad es que me reí de principio a fin, me puso nerviosa, tenía muy buenos personajes. Me parecía que la forma en que la gente se dirige, no sé, esa envidia, los celos, la manera de sentirse importante, de sacarse una foto, o sea, esto es lo que pasa en el pueblo, el camión de bomberos. Aunque hubo algo que no me gustó, que bueno, pero no va a ser a la nota, que fue Daddy Brieva. Daddy Brieva puede hacer papeles muy cómicos, pero hubo una escena puntual en la que él baila y hace así... Que digo, Daddy Brieva, por favor, deslindate de lo que sos. Actúa si tenés que actuar. Bueno, dejá de hacer tu personaje de stand-up. A mí que me choqueó fue Andrea Frigerio, porque la tipa... Estaba muy Frigerio. Estaba muy vieja, muy flaca y como descuidada. Yo sé que acá tendría que estar haciendo... No, es el papel. Está por eso. Tendría que estar haciendo el papel de una persona común y corriente. Aún así, creo que si Susana Jiménez o Tete Custaro hicieran el papel de una... tipa común y corriente, se vería mejor que ella acá. O sea, al principio no la reconocí y la tipa me encantaba. Me pareció, no sé, súper de ese
estilo de ciudad, de pueblo. Me encantaba el hecho de caminar por las plazas y que esté la típica señora barriendo la vereda. Claro, pero capaz mate, que ella en el Twingo, con pelo atado, pero un vaquero. Mi punto es este, yo no la hubiera elegido a ella porque creo que le saca imagen. O sea, a mí realmente me la bajó del pedestal. A mí me encantaba y viéndola así, la verdad que no creo que le haya hecho bien a su carrera. Porque tampoco es que diga, pa, hace esto, pero se manda un super papel. Creo que esto lo podría haber hecho cualquiera. Entonces, digo, no le vi una justificación. Dado renombre, si va a presentarse a los Oscars, vamos a ver si ponemos algo. Bueno, digo, pero en el momento que lo hacía, no creo que... Sinceramente no me gustó Daddy Brieva, lo vuelvo a repetir. De un juego. A ver. Se llama, ¿qué calificación le darías a la película que se estrenó esta semana? A ver. Tenemos cinco. La primera es Trolls. Calificación de edad. 12. Apta para todo público. Trolls, dibujitos, está bastante bien. El contador, que tiene violencia y sangre. 15. 12. Fiesta con las salchichas, que tiene sexo vegetal. 50. No, 18, 21. 15. ¡Ah! El candidato, que no pasa nada. Todo público. 9, más 9. Esta que tiene sexo, violencia, disparos y bullying, mucho bullying. 15. Apta para todo público. Yo realmente me sorprendí. Tiene mucho lenguaje grosero también. Pero no, yo creo que nomás violencia. Con la escena que tiene con la muchacha en el hotel, eso ya es un más 9. Yo sé que no es algo terrible. Y en la escena en el prostíbulo, las charlas con Daddy Brieva. Por eso, digo. El hombre que empieza, el bullying, el que empieza a increpar a viva voz y dice de todo. Sí, sí, sí. No, por eso. Yo sinceramente no lo entiendo, güey. La fiesta de las salchichas, más 15, es la más alta. Pero en el candidato por no pasa... Por mucho menos han dado 18. Pero por eso, en el candidato no pasa nada. No hay nada, nada, nada y es más 9. Esta es apta para todo público. Ay, no entiendo la lógica. La política no es para mí. No sé. Se hace uno de los pájaros, pero... O sea, ¿tenés idea? Matan un pájaro. ¡Ay, qué escena horrible! ¿Matan a un pájaro? Sí, y lo muestran. No sé, me parece espantoso. Ah, sí, eso es la... Sí, eso... ¡Pah! Eso me había olvidado de comentarlo. Me parece espantoso. Sí, sí, creo que en Estados Unidos lo hubieran hecho con efecto especial. ¿Y el final? Sí. Pero esto es la verdad... Y otra cosa que me llamó la atención. Yo no sé si es porque estamos tan acostumbrados a Oscar Martínez, pero sinceramente el tipo se manda una actuación espectacular. ¡Excelente! Con Ginel esta película sería completamente diferente y como que te termina atrapando y te atrae todo hacia él. Sí, sí, sí. Lo que tiene Oscar Martínez es la voz, el porte. Tiene como que él se puede desdoblar de su persona y hacer buenos personajes como lo vimos. Si bien Koblik no fue de mis favoritas, y teníamos a Darín y a él juntos. El duelo electoral. Y me encantó porque no lo reconocí. O sea, obvio que yo sé que estaba Oscar Martínez, sé que estaba Darín, pero uno los va reconociendo y a mí no me gusta estar mirando antes qué personaje hacen ni nada. Me pasó en El secreto de sus ojos con Franchella, que hubo un momento en que el personaje de Franchella estaba en penumbra y le sentí la voz y dije, es Franchella, porque no me había dado cuenta, lo miraba y de la forma en que actuaba, así el bigote era increíble. Y lo mismo me pasó con Oscar Martínez en Koblik. Y bueno, si bien acá no había mucho cambio para hacerle, me gusta cómo interpreta un personaje que no parece soberbio, parece como centrado, que no se enoja, o que se enoja pero es bastante sutil. Es como combate lo que es la cultura del pueblo. Si bien él dijo que la cultura no está bueno definirla porque significa que no es cultura, me encantó. Sí, todo yo lo que con eso no sé si coincido, no. No, pero eso es interesante, me encantaba. Ay, es todo una lo linda que teoría, no sé si es así. El guión fue excelente, la verdad que las cosas que decían parecían totalmente creíbles, más allá de que, bueno, es una postura, ¿no? Pero me encantó Oscar Martínez, no así Daddy Brieva, y por eso la película es un 10 y hubiese sido un 11 de nuestra Daddy Brieva. Sí, a mí me gustó, pero no me gustó tanto como a vos. Yo le voy a terminar dando un 8 por este hecho de que yo no sé si podría llegar a ofender a gente del interior el verse reflejado así, porque creo que en el caso de que esto fuera África, un gueto de Estados Unidos, e hicieran lo mismo, sería discriminación, y no sé si siquiera estrenarían una cosa por el estilo. Acá, como es con gente blanca y del interior que no le interesa demasiado a nadie, capaz que, digo, yo no sé si saldría ofendido, pero
Como sea, creo que la película está muy, pero muy buena. Se merece la nominación al Oscar. Y ojalá que Oscar Martínez, capaz, sí, que tenga más reconocimiento. Porque la verdad que es un tipo que quiero seguir viendo en cosas. Y que, por lo general, como son, todas son buenas, ojalá que sigan viniendo así. La que le sigue, acá creo que no coincidimos mucho, porque comentamos que estuvimos hablando en la previa, así que medio que ya tenemos la opinión de cada uno, porque vamos a hablar de Trolls. Estos dibujitos que están basados, aparte de los muñequitos, en algo más, porque yo la verdad que no... Yo sepa, son juguetes. Solamente. Juguetes feos. Que lo único divertido eran los pelos de colores, que mi hermana, para diferenciarlos de los míos, los cortaba. Oh. Ella tenía todo. Ah, pero entonces vos jugaste con esto. Los tenía, venían a veces. Yo tenía de los chiquititos, que eran de colores. Yo tenía uno verde, uno rosado, creo, un naranja. Mi hermana tenía verde, azul y amarillo. No, verde, violeta y amarillo. Y me acuerdo que mi hermana se los cortaba y se los dejaba bien al ras, como parecía un pile de Street Fighter. Así. Pues pierdo toda la gracia. No, una cosa lindo, los dejábamos así paraditos y... Pero eran como de un plástico duro, ¿verdad? Sí, sí. Y acá, acá parece que fuera como una lana rústica. La piel, que yo creo que debe ser más fácil hacer muñecos de peluche. Y había de brillantina, yo no los conocía. Ah, yo que después tenía los grandes, que estaban vestidos de... Yo tenía un marinerito, una tenista, una enfermera, un chef, todos de diferentes pelos. Y tenían la ropa, y mi hermana tenía un bombero, el cocinero... Sí, eso era divertido, el cocinero de pelo naranja, mi chef era de... Pero qué raro que es lo... O sea que nunca hubo dibujitos, nunca hubo una canción, nunca hubo nada. Tampoco sabía cómo se llamaban, yo le decía los peludos. O sea, después Juan me decía los Magic Troll Baby. Ay, me hacía un trabalengua Magic Troll Baby. Y él decía que le compraba a la hermana siempre, pero para mí eran los peludos. No, pero yo creo que más allá de eso, capaz que esta película... No solamente va a ser recordada por esa canción principal que en una de esas termina estando nominada al Oscar, pero también por el hecho de todas las otras canciones que tiene, porque esto, la verdad, que tiene una rocola completa. Estaba en la fila para entrar a la van premiere que hicieron llena de niños. Ninguno se reía. Ya a mí no me invitaron porque esa distribuidora me tiene censurado. Me preguntaron, ¿le tenés fe? Y yo, bueno, yo iba por Justin Timberlake, obvio. Le digo, sinceramente... Está mi pollo. Vengo por Justin y vengo por la banda sonora, porque si ya está él incluido en la banda sonora, calculo que él se iba a meter un poquito. Y es verdad, él era el encargado de toda la música. Ajá. Así que me encantó la selección. O sea, excelente. Que, sí, el Oscar, entonces, si se le dan un Oscar, se lo lleva a él, a la casa. Sí, se lo llevo. Un premio más, al lado del Emmy. Me encanta, es un genio. Aparte me hizo reír mucho. Porque, bueno, la vimos doblada al español, perdemos como mucha gracia. Así como hablamos en la fiesta de las salchichas, de lo que son las voces, en este caso no se pierden tanto, pero yo pierdo la magia de escucharlo a él. Además de que doblaron canciones que eran espantosas dobladas, ¿no? No, pero yo creo que hicieron un trabajo bastante bueno a la hora de doblar canciones, porque mantuvieron el espíritu, una que no... No, mantuvieron la entonación, porque la letra, cualquier cosa. Pero yo no sé si... la cantaron en inglés con la letra original. Yo creo que cambiaron un poco la letra para hacerlo más parecido a lo que estaba pasando en la película. Habría que pedirle que la trajeran en el idioma original. Y luego... No hagan eso, siempre traigan una opción, un horario por lo menos. Creo que ellos lo hacen, pero más adelante. O sea, como que a la segunda o tercera semana capaz que dejan algo. Y lo quiero ver. Lo otro que me llamó la atención es que el hecho que, por ejemplo, Disney hace años siempre hacía una traducción en español, agarraba estrellas en español y hacía la versión doblada, pero acá capaz que porque no se venden más discos, ya pasó de ser una moda. Pero tenemos a Belinda y Alex Sintek, son cantantes. Pero no cantan del todo. No, o sea, la canción principal... Cantan. Claro, cantan en la película, pero la canción principal, que es por lo que tendría que hacerse conocido esto, es no es la versión. No, y debe ser celoso y debe ser él, nada más. Pero lo que me dio gracia era que Justin era el troll Ramón, en nuestro idioma Branch, en el original, que no cantaba. Eran todos actores. Él sí hizo decir hasta el final. Y él no quería cantar. ¿Por qué no cantas? Pues no quiero, no me gusta. Y me hizo reír a una de los monólogos que hizo en Saturday Night Live, por el cual ganó un Emmy a participación, que era... ¿El de la caja? No, dije nada. No, este es un monólogo, eso fue un segmento. Que decía, no voy a cantar hoy. I'm not gonna sing tonight. Y lo cantaba. Decía, ustedes quieren que yo haga la voz así, pero no voy a cantar.
Si lo buscan, Saturday Night Live, buscan ese monólogo que ganó, fue excelente y me hizo acordar mucho a este troll que no quería cantar porque tenía esa voz. Él decía, canto como Los Ángeles en una... No, me encantó, la verdad. Otra cosa que a mí me sorprendió es que esta película terminó costando 120 millones de dólares y en los últimos 10 años, Django Animation hizo varias películas, más de una al año en algunos casos, y la que más se había costado era Turbo, que eran 127 millones. Y acá, que tuvieron que haberse gastado entre 20 y 30 millones de dólares en derechos de todas las canciones que tienen, puede tener unas 10 canciones compradas. Sí, mínimo. Air, Wind and Fire, tenía Lionel Richie, tenía Air Supply, me encanta. Sí, no, capaz estamos hablando de 15 canciones y terminó saliendo más barata. Ay, que la que hicieron. Justin, que era el encargado, es amiguito, y le dijeron como un favor a él porque él es tan divino. Pero de todas formas, aún sin eso, tendría que haber costado por lo menos lo mismo que Turbo, a no ser que ahora hayan cambiado la tecnología. Quizás. Y sea más barato, o sea, hacer las películas. O pero... quizás era el juguete favorito de muchos y quisieron colaborar. Capaz que sí, digo, pero yo no creo que... O sea, yo me estoy gastando más de 100 millones de dólares en una película y voy a ir a hacerlo gratis, por más que me gusten los cosas, que por lo menos me tiren con un milloncito. Hay algunos que les gusta que lo hacen por el hecho de que quieren ser parte de... No, ahora no me acuerdo qué película era... que con tal de ser parte de esa película iban gratis. Ahora no me acuerdo cuál es, si era una animación o era una pero película. Pero si me estás diciendo que esto no tiene nada más que los muñecos, no sé qué tan encariñado puede estar. No sé. Capaz que una... Es más, o sea, una de las cosas que más me llamó la atención es que tomando todo esto de los besos, los abrazos, la amistad, la música, que es lo que vemos en Los Ositos Cariñosos, Frutillitas y Mi Pequeño Pony, pero... Esto tendría que estar pensado más para niñas. Pero sinceramente creo que un niño va y lo va a disfrutar exactamente igual. Porque hay personajes que son para eso. Pero sí, la verdad que hasta eso... Y también para adultos. Porque yo sinceramente, de casualidad no salí bailando. A mí me gustó una canción que debe ser original, cantada por Belinda, que habla de No me rendiré, que está muy al inicio. Que fue la única canción que tenía sentido la letra. Porque las otras como son dobladas, la verdad que ya ni le prestaba atención porque tenía ganas de cantar, pero no... mamarracho, pero igualmente la trama no me gustó, me pareció demasiado torpe, inventada, muy sacada de los pelos. Sacada de los pelos. Porque uno de los comentarios que escuché es que algunos pensaban que eran como drogas, comían trolls para ser felices y la verdad esas cosas extrañas. Hubo una escena en particular que hay un humor muy negro. Que tenía que ver con tirar una torta. La verdad que me choqueó que la gente, nadie se reía. Ah, eso, que, pero eso. Nadie se reía, nadie le dio gracia. A mí me pareció gracioso. Todos quedamos estupefactos. Sí. Yo esperé solo hasta el final cuando Justin habló, cuando verdaderamente sentí su timbre de voz que me encanta. Pero la película en sí no me parece demasiado boba en el sentido de equivocate, hacer las cosas mal, poner en peligro a todo el mundo para darte cuenta de lo que está mal y hacer las cosas bien. Muchas cosas en la película no hubiesen pasado si hubiesen hecho las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Así que... ¿Como si no fueran dibujitos? Bueno, y anda que Hendrick no es una actriz que me simpatice mucho. Así que... No creo que sea muy generoso. No, le voy a dar un 6 por el hecho de que la banda sonora es muy buena. Seguramente le podría dar un 7, un 8 si la viera en su lenguaje original, porque creo que hay muchas cosas que se pueden llegar a perder, además de las canciones, que me parece que la banda sonora fue lo mejor de la película. La mejor banda sonora que he escuchado. Hace poco escuché otra banda sonora también que me encantó. Ahora me voy a empezar a acordar. Una fue de Nerve. No, para nada. ¿No? Para nada. No, me gustó para nada. Me pareció que hasta encima... mal metidas las canciones, no sé, ¿sí? No llegaban a tiempo. Me gustó mucho la de Nice Guys, me gustó mucho la de Nerve. O sea, ya me voy a empezar a acordar, pero hay bandas sonoras que son excelentes. Esta es una y son con canciones conocidas. A veces la banda sonora es excelente por ser original, ¿no? Pero este no es el caso. Pero le voy a dar el 6 porque tenía lindos colores, no me gustaron los vertenos, me parecían asquerosos, capaz que era el sentido. Uh-huh. Así que me gustó la banda sonora y me gustó la canción de final, obviamente. A mí me gustó un poquito más que a vos, porque le he terminado dando un 8. Sinceramente, es el tipo de producto que a mí no tendría que gustarme, porque los dibujitos, por lo general, si no son de Pixar o los Minions. Horrible, horrible.
no me terminan gustando tanto, pero acá, aún siendo un producto que no tendría que haber estado dirigido para mí, la disfruté de principio a fin. Me reí, canté con la música, con lo que podía cantar. Casi que salgo bailando, pero literalmente. Y abrazando. Pues la fuimos a ver, yo la terminé yendo a ver la primera función disponible y teníamos creo que 6 personas atrás y después estábamos mi novia y yo, nadie más. Y sinceramente estuve a punto de pararme y empezar a bailar con ella. Y abrazarla. Me sonaba el cosito. Claro. Pero no, realmente está así de buena. Yo me imagino que a los niños les va a encantar y la van a querer ver 10 veces. Ojo cuando salgan de la sala, porque seguramente van a querer comprarse todo lo que tenga que ver con los no trolls. No salieron muy simpáticos. ¿No? Para nada. Mira, la verdad que eso es una sorpresa. Sí. A mí me encantó. Seguramente va a tener una recaudación, capaz que no. Pero a mí la verdad que para que a mí me termine gustando algo como esto, creo que es bastante excepcional. Así que capaz es más para grande que para chico. Pero sea como sea, yo salí conforme y ojalá que le vaya bien. Y la última película de esta semana es El Contador, que yo la tenía como la película más esperada de esta temporada, de estos 3 meses. 2 ya me habían defraudado, 1 todavía no la vi, que fue Story One, la de Rob Zombie. Esa todavía no se ha estrenado. Las otras 2 eran comedia de Saca la Fernakis y se me quedó por ahí. Pero la verdad que esta terminó cumpliendo. La verdad que sí. Como que no le tienen mucha fe a Ben Affleck. No sé qué fama se ha ganado y que no cae tan bien. Pero me gustó mucho la película. Me entretuvo de principio a fin. Muy buena elección de casting. Bueno, Anna Kendrick, salvo. No sé si debe ser personal. No es como con Jennifer Lawrence. Pero es algo que yo no la veo como esa cara bonita de Hollywood que es simpática. Claro, lo que pasa es que esto tenía que ser una contadora. No puedes poner una. Fue Cenicienta. Bueno, pero porque cantaba. No sé, yo no la veo. O sea, casi de cantar la veo. Es más, o sea, depende de cómo la agarraba la cámara, se veía muy bien o se veía muy mal. No sé, creo que me molesta la cara. Pero es una tipa que perfectamente en la vida real podría ser contadora. Sí, puede actuar muy bien, yo veo que actúa bien. Es más, una cosa que me asombró. Molesta, ya no importa. O sea, apareció lo suficientemente poco como para no arruinarme la película. Pero una cosa que creo que vos has criticado en el pasado es que no te gusta mucho cuando hay mucha diferencia entre los actores, la pareja principal. Ajá. Acá hay 13 años de diferencia y no se nota. No se notan, por suerte tampoco hizo a la cosa. Uh-huh. Porque hubo una escena y dije, sí. Obvio, pero no, me equivoqué, me encantó el guión, bien por bueno, eso. Por hablando caso. De cosas que uno espere que pase. Ah, y otra cosa, adiviné. Eso es lo que te iba a decir. Ni llegando a la mitad de la película y dije, tal cosa. No, esto, el que lo entiende, lo entiende, el que no lo entiende, no lo entiende. Pero una de las cosas que yo más tenía interés sobre esta película, el director, que era el mismo The Warrior, la última pelea, que es algo que me encantó. Excelente. Tengo varios Blu-rays ahí, pero el único que me terminé comprando es el de Warrior. Todos los otros me lo han regalado. Y sabiendo eso, que no voy a decir qué es, pero yo empecé la película pensando, ¿qué va a pasar con este personaje? A decir, este personaje está apareciendo de nuevo. Ojalá que este personaje no sea esto. Este personaje me parece que va a ser esto. Y cuando terminó pasando, decir, ¿realmente terminaron haciendo eso? Sí, me perdí un poco de tanto que sí, es hipotético, pero sí sé a lo que te referís y me di cuenta enseguida. Pero qué pena, digo, que podrían haber hecho otra cosa. No, me parecía que estaba bien, ¿no? O sea, me parecía que un buen giro, estuvo bien. Pero un giro con este mismo director, o sea, eso es lo que me terminó molestando. Me sale bien. A mí realmente eso me sacó. A mí me hubiese molestado que hubiese puesto a Joel Edgerton, si no hubiese puesto a Tom Hardy no me molestaba. Pero, no sé, me parece que estaba bien dirigida la película, bien hecha. Me parece que el final... No, la película está buena. Ese detalle... Me parece que concluye, redondea de la mejor manera. Está muy bien hecha, aparte que me encantan los actores. Lo vi a Jeffrey Tambor, que la verdad que me encanta. Estoy muy colgada con Arrested Development. ¿Quién es? No sé. El que estaba en la cárcel. Ah, el viejo. Que ganó hace poco el Emmy. Actor de comedia, obvio. Es excelente él. Bueno, la película me llamó la atención desde el inicio. O sea, algunos toman como que hay una crítica bastante fuerte sobre lo que es el autismo, como que puede llegar a trastornar a padres o a alguien por tomar la excusa perfecta del autismo para cometer ciertos ilícitos.
no sé. Es no entiendo esa crítica. Como una teoría muy sacada de los pelos, como que el asesino perfecto puede ser autista. Bueno, acá, digo. Sí, no sé. La verdad que eso no me interesó para nada. Me parece que la excusa para que Ben Affleck haga el personaje que hizo está bien justificado. Me parece que está bien hecha la película. La manera en que la van contando, me parece que todo va tomando sentido, todo va cerrando y todo va hasta hacia un final perfecto. Uh-huh. Hacía mucho que no me pasaba, que hay películas que tienen demasiados altibajos, sin embargo esta es todo un alto, 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 alto y terminas... Sinceramente, me gustó, pero no como para un 10. Sí, no es una película perfecta. Claro. Además, yo esperaba un poquito más de acción. Hay algunas partes en donde capaz que es más cerebral de lo que yo hubiera querido, pero el hecho de que sea cerebral está más que justificado. Es más, capaz que en algunas partes me hubiera gustado que sea más hablada. Exacto. Y por el problema que tiene este personaje de Ben Affleck. Capaz lo hace que... muy bien. No, lo hace perfectamente, pero la comunicación no es su fuerte, entonces capaz que otros personajes tienen que hablar por él y explicar las cosas en el medio de una investigación que le hacen. Digo, y la forma que lo descubren... Bueno, justamente la actriz que interpreta a la oficial Medina no me gustó para nada. Tenía escenas demasiado exageradas, como la típica buscando correspondencia entre determinadas pistas. No, me pareció... ¿Qué descubriste? Contalo, decí algo, poné otra cara, escribilo, pero no tanta... Pero la investigación está buena, yo... Me parece que estuvo mal las expresiones, me pareció exagerado, como que eso lo hizo como caer yo, pero... en lo común. Yo lo que... O sea, realmente me queda con la duda cómo investigan este tipo de cosas, porque hay veces que te das cuenta que terminan descubriendo algo que no tenés ni idea cómo... Como por ejemplo aquel jamaiquino, creo que era, que se ponía en la parte de atrás de un auto con el hijo y empezaba a matar gente a... No, esto pasó hace como 10 años. Hicieron una película al respecto. Pero ese tipo de cosas que son imposibles de darse cuenta que pasan o investigar, las terminan descubriendo. Y capaz que por cosas como en esta película que... Capaz que podés llegar a pensar que es demasiada casualidad, que encuentra una grabación que nadie había escuchado y eso termina llevándola a... Hay veces que es demasiado, pero yo creo que en la vida real de la única forma de descubrir este tipo de cosas es así. O sea que no sé qué tan increíble sea, más allá de que viéndolo... No, lo uso bastante... de la tecnología ayudó muchísimo. O sea, me parece que está bien usado toda la tecnología, que a veces es mejor hacer una película así de investigaciones más en los años 70 y 80, donde había tantos medios y era un poco más de cabeza hacer la investigación. Y en este caso, como hay mucha ayuda... Pero no me gustó la forma. Me parece que tendría que quizás haber dado 20 minutos más de película para poder resolver esas escenas que me parecían demasiado... Lo que pasa es que en una película que está rozando lo lento, le pones 20 minutos para hacer 20 minutos yo lento... Yo toda la película. Lo único que justo tomé una Fanta y bueno. Lo único malo las películas largas, ¿no? Ese es el gran consejo que yo doy. Si la película dura 2 horas, no lleven nada para tomar. Porque después estás pensando en salir y no en estás diciendo que termine, y te arruina un poco. Pero sin embargo, me entretuvo principio a fin. ¿Puntaje? Le voy a dar un 8. Me parece sinceramente que es de lo mejor que he visto en el año. Está dentro de estas películas que recomendaría, que volvería a ver. Y que me gustaría que estuvieran en el lugar que se merecen. No quiero que critique tanto a Ben Affleck, que me parece que hace un excelente papel. Aparte, no sé si es porque tiene los ojos un poco chiquitos... Tenía una cara de loco excelente. Y también me gusta que sacó cuerpo. No es más el flacucho de antes, el cari lindo. Ahora es lindo, pero extraño. Exótico. Otro más para conexión. No, él era amigo viejo. Pues yo le voy a dar un puntito menos porque me gustó, pero le voy a dar un 7. Y realmente una cosa que me encantaría que pasara, que creo que es imposible porque esta película es de Warner Brothers y Bourne. Con Matt Damon es distribuida por Universal. En realidad no la produce Universal directamente, sino que la distribuye. Pero me encantaría ver a Matt Damon y Ben Affleck cruzándose, porque creo que sería la pegada del año y no es imposible. No. Pero están como elevándose como eres de acción. Ahí digo, y son universos que podrían... Y ambos han sacado físico para eso, súper creíbles. Pero la verías, digo, ¿crees que en algún momento? Digo, porque Bourne creo que ahora necesita algo así. Esto creo que por el poco éxito que ha tenido, que creo que terminó con 50 y pico de aprobación en Rotten Tomatoes,
Vale. Y la taquilla no va a ser muy buena. Pero en el caso de que se crucen ambas, yo creo que beneficiaría a las dos y podrían levantar ambas para cada una por su lado. Puede ser. Ambos tienen un Oscar a guión. Me parece que cabeza tienen como para hacer una buena película. Bueno, y no, Ben Affleck tiene... Ah, sí, dirección. De Argo. No dirección, producción. Sí, producción. Pero, a ver, mantemos... No, no, tiene... Nominación, sí, por The Martian. Sí, y actor nada más. Sí, pero no, la verdad que, sinceramente, esa no es una mala idea. Sea como sea, esto creo que inmerecidamente, creo que aparte por la crítica... no ha tenido buena recaudación, pero creo que se merecería buena crítica, buena recaudación, porque realmente es un muy buen rato. Y ojalá que haya secuela, y en el caso de que haya secuela o se crucen con Burn, la pegada de la. Romina, mi gracias como siempre. Nosotros seguimos ahora con la sobremesa, que vamos a estar hablando del candidato, la película uruguaya que acaba de ser estrenada, pero por lo que es la cartelera, muchísimas gracias por estar acá y nos reencontramos el sábado a la una de Uruguay. El sábado a la una. Así que los esperamos por acá para compartir esta experiencia en vivo con ustedes, los que están viendo el programa. Ya volvemos con el próximo vlog. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 9006. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com, un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com. Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.